pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El enojo de Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Jonás, capítulo 4, verso 9. Es curioso cuánto condiciona nuestras vidas el enojo, cuánto nos advierte la Biblia sobre él y cuántos ejemplos encontramos de lo peligroso, perjudicial y dañino que es el enojo, tanto para nuestra propia vida como para la de los demás. ¿Quién de nosotros puede decir con honestidad y siendo fiel a la verdad que esto del enojo no es para él? Hasta el más amoroso de nosotros se ha dejado llevar por un momento por esos sentimientos de furia, malos deseos que inundan nuestro corazón cuando nos enfadamos. Cuando rojos de ira, nuestros ojos encendidos, hemos mirado a nuestro hermano, esposa, marido, padre, etc., y llenos de cólera, hemos tenido un mal pensamiento hacia ellos. Mucho se enojó Jonás, hasta la muerte declaraba. ¿Cómo pueden cambiar nuestras vidas en un momento? En este caso, Jonás no solamente deseaba morir, es que no le importaban ni las vidas de miles de personas que había delante de él. Cuando el enojo toma el control, solo quiere destruir. Si observamos la vida de un niño pequeño, podemos comprobar cómo el enojo forma parte de su día a día. Y observamos cómo a lo largo simplemente de una mañana va de enojo en enojo, dejándose llevar de sus caprichos y antojos, lo que le lleva a la frustración, y esta al enojo, y este a la ira, y esta a la destrucción, y esta al castigo, y el castigo al dolor y al llanto. ¿Cuánto nos parecemos a esos niños caprichosos cada vez que el enojo es quien controla nuestras vidas? Podemos decir que es cuestión de carácter, pero en realidad no es más que una muestra de la inmadurez que hay en nosotros. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Este es un trabajo diario a poner en práctica, a experimentar y ejercitar cada día en nuestras vidas, algo que sí traerá a nuestras vidas edificación y madurez. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 22. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.